Muchísimas gracias, Charlie, por venir. No tenés por qué. Muchas gracias. Encantado. ¿El primer sonido que recordás fue una cajita de música, puede ser? ¿Con Torna Sorrento o algo así? Sí, eso es verdad. ¿Cómo era? Era una cajita con forma de piano, de nácar, que se levantaba la tapa y se ponía una bailarina y tocaba esa melodía. Uh-huh. Y con esa melodía se dieron cuenta mis padres y amigos que podía reproducir lo que escuchaba. Uh-huh. Entonces empezaron todos a silbar y así, y yo podía tocar. Esto era a los 4 años. Impresionante. Inmediatamente me pusieron una profesora y ella también se encariñó mucho conmigo y bueno, empecé a estudiar y a dar conciertos en el conservatorio. En el Tibó, ¿no? En el Tibó Piazzini. Tibó Piazzini. Y ahí estaba la profesora Julieta Sandoval. ¿Cómo sabés, eh? sí, y un poco demasiado mística católica. Ah. Y a veces me leía biografías de los grandes músicos y el mensaje era un poco, se llega a la sublimación a través del sufrimiento. Mira. Y entonces yo hacía cosas raras, ¿viste? Como lastimarme un poco. Ah, ¿sí? Y porque, ¿entendés? Había que sublimar, digo. Sí, para tocar mejor y antes de los conciertos en el camarín ellos tenían un rosario y qué sé yo. Cuando llegué a una edad me di cuenta de que eso no era tan cierto y elegí a los Beatles. Claro, como religión. Sí, como una religión, pero claro. Una religión donde se podía componer, porque uh-huh. La música clásica, los grandes compositores ya murieron. Claro. Eso es un poco la regla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ser intérprete nada más me empezó a aburrir. Y cuando vi a los Beatles que hacían sus propias canciones, estaban vestidos como estaban vestidos, el pelo largo, que se llenaban de plata, claro. Y millones de chicas aullaban por ellos, dije, bueno, mejor esto. Totalmente, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió Corazón de Hormigón, esta canción? Bueno, ¿cuál es la historia de esa canción? La historia de esa canción, y es un poco estilo Palito Ortega. Yo uh-huh. veía el Club del Clan. Claro, todos lo veíamos, ¿no? Sí, todos lo veíamos. Claro. Y un día me enojé con mi mamá y compuse esa canción. Uh-huh. Bastante dura, por cierto. Sí, claro, Corazón de Hormigón. Sí. Castigabas duramente. Sí, fue la primera que compuse, o la segunda. Uh-huh. Esto, todo esto antes de los Beatles. Claro. ¿Cómo entran los Beatles en tu vida? ¿Cómo irrumpen, digamos? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo escuchás la primera vez? Escuché el sonido por la radio o por la televisión y dije, Dios mío, esto es música clásica, pero con otros instrumentos. Claro. Entonces le pedí plata a mi papá y fui a la disquería y me acuerdo que compré un doble que tenían 4 temas. Claro. Porque el vendedor me dijo, ¿lo quiere simple o doble? Y yo pensé que simple tendrían una sola canción. Claro. Y me acuerdo que compré ese que tiene Twist and Shout. Y me compré uno de Rita Pavone, que me gustaba también. Qué bueno, Rita Pavone. Era bueno. El sí. Twist. Sí. Claro, completamente. ¿Y qué te pasó cuando lo escuchaste, cuando pusiste el disco de los Beatles? Me agarró la histeria que agarraba a todos los fans. O sea, en esa época los Beatles no se sabían mucho, ¿no? Llegaban algunos discos y se veían algunas filmaciones. Y con Twist and Shout realmente me parecía una bomba atómica. Pero el tema que me definió fue There's a Place, que tiene una armonía muy particular. Y esa armonía yo la uso mucho. Uh-huh. Son cuartas y quintas en vez de terceras. Uh-huh. Y bueno,
Y después de ahí en más empecé a escuchar todos los grupos, los Rolling Stones, The Birds. The Birds, que tuviste ahora el gusto de conocerlo. Sí, lo conocí a Roger McGuinn, en un asado, y tocamos mucho tiempo, y me invitó a ir al concierto a hacer los bises, y cumplió el sueño del pibe. Que es cierto, ¿no? Qué loco poder cumplir esas cosas, ¿no? Que una, con las que uno sueña, poder tocar aparte con un músico que vos admirás. Claro, yo de chico soñaba que tocaba con los Beatles. Claro. Y con este señor. Uh-huh. Y a los 60 que te pase es... Está buenísimo. Es increíble. ¿Cómo es la anécdota con Falú, con la quinta cuerda de la guitarra de Falú cuando tenías 9 años? ¿Cómo es eso? Eras la quinta. La quinta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, mi mamá era productora de televisión, tenía 2 programas, uno se llamaba 7 notas para el tango, el otro se llamaba Folclorísimo. Y mi casa era punto de reunión de los folcloristas y los tangueros. Uh-huh. Venía Delío, venía Mercedes, venía Falú. Y un día Falú empezó a cantar un tema y yo le dije, está desafinado. ¿Qué cuerda? Me dice. El sí. Y lo comprobó y me dijo, sí, vos tenés oído absoluto. Entonces me transformé en el... Niño oído absoluto. ¿Eh? En el niño oído absoluto. Claro, me ponían pañuelos para que lo vea y ya no era una nota, hacían acordes complejos. Y yo decía, es do, fa, la, do, re, así. Mm. Y Falú tuvo la diferencia de cuando tocamos por primera vez en televisión, era un grupo grande, era Sui Generis, se llamaba. Y lo despertamos de su siesta con mi mamá, por supuesto, y fue al canal. Y fue mi padrino artístico, o sea que mi padrino artístico es Falú. Eduardo Falú, mira qué grande. Del Damaso Centeno, el Colegio Social Militar Damaso Centeno. Mirá, el primer año estaba todo bien, era un colegio mixto y no habían entrado los militares al poder todavía. Entonces era, no te digo que era la libertad absoluta, pero era, se bancaba. Uh-huh. Y abajo había como un, lo veíamos unas rejas, donde estaban los hijos de los militares, porque ese era el propósito de la escuela, claro. Además de currar con los chicos que iban ahí a estudiar. Claro. Hilda estaba ahí, uh-huh. Hilda Lizarazu, estaba claro. Abajo. Y después se hizo imposible, uh-huh. Porque había que cortarse el pelo casi media americana corta. Claro. Y de ahí salieron o terroristas o militares, porque tenía la particularidad de que si vos, después del quinto año, estaba todo bien, entrabas directamente a la escuela militar sin hacer el examen. Al liceo. Sí, yo nunca terminé, me falta una materia, química. Mirá vos, ¿no, nunca rendiste? No, nunca la rendí. No, nunca la entendí. Cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Bueno, ahí tuviste tu primer grupo, ¿no? Que eran... Sí, éramos 6. Uh-huh. Y
me acuerdo de que... Con esos nombres en inglés que se ponían los grupos en aquel momento. Ah, sí, el primer nombre se llamaba To Walk... To Spanish. Spanish. Sí. Y después de Young Bard, Los Jóvenes Bardos, y después en un libro de geografía apareció que había una montaña sui generis. Y entonces busqué en el diccionario y quiere decir propio de su estilo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me gustó ese. ¿Y cómo lo conoces a Nito? ¿Cómo se da la relación con Nito? Mira, Nito tenía un grupo de que era cantante que se llamaba The Century Indignation. Y eran mejores que nosotros vocalmente, pero nosotros, digo, estábamos en divisiones separadas, aunque en el mismo turno. Claro. Y un día decidimos fusionarnos. Mito se pasó a este bando y bueno, y después cuando se fueron todos los demás quedó Nito. Uh-huh. Y ahí vino el éxito. Como con vida, ¿no? Con vida, sí. Uh-huh. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. ¿Cómo fue el peregrinaje para conseguir grabar el disco? No fue fácil, ¿no? No, no fue nada fácil porque íbamos a la grabadora recomendado por mi mamá. Claro. Y unos me dijeron en la Columbia que la música era como lata de garbanzo y que no importara que fuera buena o mala, sino que se vendiera. Uh-huh. Después Otto estaba leyendo una Billboard, ¿no? Y les cantaba con la guitarrita. Entonces nos dijo, bueno, el tema está bien, pero del otro lado tiene que ir un tema mío, que se llama Y Peguele Fuerte. Después fuimos a otra oficina donde había un tipo que no era de la grabadora y nos hizo todo la bis en escena, nos hizo cantar, llamaba a la secretaria de otras oficinas. Y al día siguiente volvimos y resulta que no trabajaba ahí. O sea, era un turro que se hizo pasar por después otro. Después otro tenía un contrato que teníamos que limpiar la oficina. Pero cuando ya casi estábamos por existir, fuimos a lo de Jorge Álvarez y Billy Bond. Uh-huh. Y cantamos tres canciones y Billy Bond dijo, contratalos. Qué y tipo así, interesante Jorge Álvarez, ¿no? Jorge Álvarez, mira, era un tipo muy inteligente. Publicaba Mafalda, ¿te acordás? Sí, 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 uh-huh, sí. Claro. Y tenía mucho dominio de la dialéctica marxista. Uh-huh. Y además tenía una peculiaridad. Te pagaba menos, pero te hacía sentir culpable a vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo era eso? Y no sé, porque la dialéctica que tenía, que te envolvía. Y era como socio, digamos, como si fueras un socio. Claro, y bueno. Pero a mí me parece que fue el mejor productor que tuve, porque hasta hoy no encontré a alguien que pudiera entenderme de la forma que me entendía él. ¿Cómo fue el debut de Sui Generis en el Colegio Santa Rosa? ¿Cómo fue eso? Mirá, fue muy gracioso porque me acuerdo que le alquilamos los equipos a Arco Iris, el grupo de Gustavo Santaolalla. Y a Nito le mandaron a cortar el pelo porque lo tenía un poquito largo. Entonces nosotros distribuimos el mensaje entre los alumnos de que después que tocáramos nosotros nos íbamos todos. Uh-huh. Y así fue. Era un acto que después seguía. Claro. Y tocamos y nos fuimos y se fue todo el colegio. Uh-huh. Eso fue muy, muy lindo. Como un acto de protesta, digamos. Una cosa. Sí, totalmente. Claro. Sí, sí, era la época que se protestaba por el pelo largo. ¿Te acordás que te cortaban dos dedos arriba del cuello de la camisa? Y ese, no teníamos largo. Uh-huh. Y después cuando lo tuvimos largo, la policía se ocupaba de cortarlo. Aprendí a ser formal y cortés,
cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. En el medio de ese éxito te toca la colimba. No, no estábamos en el medio de ese éxito, pero sí un pequeño éxito. Claro. No tocábamos en teatros pequeños, pero los llenábamos. Claro. Y me tocó la colimba. Y yo creí que me salvaba por número bajo, pero no, me hicieron ir. Uh-huh. Igual vos te las ingeniaste para... Me las ingenié para zafar. ¿Cómo fue la cosa esa, de la morgue y toda esa historia? Ah, yo estaba complotado con una enfermera que me guardaba la ropa y a la noche yo me cambiaba y salía con ropa y volvía a las 7 de la mañana y subía 7 pisos por una escalera y me ponía la ropa. Y yo hacía algunos mandados para ella. Entonces un día me la ha muerto para que lo lleve a la morgue, que era abajo. Y yo paré en el segundo piso, que era el casino de oficiales, con el muerto. Uh-huh. Y me senté en una mesa y pedí 2 Coca-Colas. De ahí en más, psiquiatra, qué sé yo, y al final zafé. Ahí zafaste. Sí. Y ahí tuviste también un problema con unas pastillas, ¿no? Que compusiste Confesiones de Invierno en ese momento. No, hice Canción para mi Muerte. Canción para mi Muerte, perdón. Canción para mi Muerte. Sí, yo estaba porque se suponía que tenía un soplo al corazón. Uh-huh. Y para fingirlo una noche, tenía unas pastillitas que me dio mi mamá, Santa Madre. Y yo tomé un puñado. Un poquito más de lo que había que tomar, digamos. Sí, sí, yo ni sabía qué era. Y me acuerdo que me agarró palpitaciones, qué sé yo, entonces agarré y subí a la terraza. Di unas vueltas por la terraza corriendo y cuando empecé a bajar, me fui a la cama y tenía un veladorcito. Estaba bastante bien, para como descanso. Una lapicera y escribí toda la letra y la música. Uh-huh. Y al otro día, yo no le daba mucha importancia a esa canción, pero fue la que... El hit, la que Jorge Álvarez eligió. Billy Bond decía que era un tanguito con un pelo de electricidad. Ah, mirá. Tiene tango, claro que tiene tango. Sí, 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 sí. Yo no lo veía en ese momento. Claro. En la influencia de tango, digamos, se daba por una cuestión... innata. Uh-huh. Me salía así. Después fui más consciente y incorporé cosas de tango, armonías de tango. Tango en segunda. Tango en segunda. Claro. ¿Y cómo te llevas con el tango? ¿Te gusta el tango? Me gusta el tango. Me parece que las melodías... Gardel me parece un marciano. Y lo único que no me gusta es quizás el sonido. Uh-huh. O sea, me gusta la idea. Cuando yo recuerdo una canción de tango, en mi mente suena mejor que el disco. Pero me sé un montón de tangos y algún día voy a hacer un tango. Uh-huh. ¿Te dan ganas de hacer un tango? Sí. Alguna gente que conozco vive metido en un teatro del futuro, pata física del sur. ¿Cuál era el público de Sui Generis al principio? ¿Eran adolescentes, secundarios? ¿Cuál era el público? No, era más underground. Uh-huh. Y venía gente hippies, sobre todo hippies venían. Uh-huh. Con el pelo por acá y qué sé yo, chicas disfrazadas. Uh-huh. Eso, y... Hubo un salto ahí, ¿no? En la temática, me parece, entre el primer y segundo disco, ¿no? Fue más, como letras más políticas, más comprometidas. Sí, es que el primer disco, Vida, lo compuse fantaseando, porque muchas de las canciones hablan de cosas
que no me habían pasado. Claro. Que yo imaginaba. O que querías que te pasaran, por ejemplo. O que quería que me pasaran, claro, o quería que no me pasaran. Que no te pasara. Y claro, después, Confesiones de Invierno, ahí ya era. Yo me había hecho medio hippie. Claro. Tenía el pelo muy largo y me empezaron a pasar cosas. Entonces, Confesiones de Invierno, viste, dice, las heridas son del oficial. Claro. Y me acuerdo una vez que caí en una comisaría, el oficial me dice, vos sos el que hiciste las heridas son del oficial. Y yo, bueno, en realidad, no quise decir eso. ...72, 73, ¿no? Mirá, por un mes fui del Partido Comunista Revolucionario. El PCR, los chinos. Sí. Maoísta. Sí, y este, estaba el líder del grupete era Viñas, David Viñas, ¿no? Sí, David Viñas. Sí. Y hablaba de cosas que yo realmente no entendía. El Faudi estaba, ¿no? ¿Eh? El Faudi. Sí. Sí. Y te hablaba de cosas que no te interesaban. ¿O? No, me aburrí mucho, pero me quedó un poco del germen de la revolución, etcétera. Uh-huh. Y en los recitales yo agitaba. Claro. Políticamente, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y eso me gustaba más, pero los partidos políticos no me interesan mucho. Uh-huh. Pero ¿cómo vivías ese clima del 73? También te llegó, ¿no? Toda esa cosa de Cámpora y la vuelta del peronismo y todo eso. Y yo lo vivía un poco paranoicamente. Uh-huh. Con miedo, como que podía pasar algo, digamos. Y que podía pasar algo, que me podían prohibir, que me podían poner la bomba, qué sé yo. Uh-huh. No estabas muy equivocado, ¿no? No estaba equivocado para nada. Para nada. Entonces, claro, ahí empecé a usar cada vez más metáforas. Claro. Y yo no sé si se avivaron. Mi teoría es que no me hicieron nada por los hijos que tenían los generales y qué sé yo, que seguro que les gustaba su dinero ahí. Claro. Entonces, zafé. Represión, la canción Juan Represión. Esta es una canción interesante porque el oyente siente simpatía por ese personaje. O sea, uh-huh, es como que en vez de decir es un asesino, etcétera, es un tipo. Un pobre tipo. Un pobre tipo. Uh-huh. Que nadie lo quiere, que en la cárcel se viste de Batman y bueno, uh-huh, le va mal. ¿Y Botas Locas? Y cuenta un poco mi historia de la colimba, por supuesto que no exactamente, uh-huh, y estaba en el disco Instituciones, pero la tuvimos que sacar. Uh-huh. Pero no por alguien externo, por Jorge Álvarez, que dijo, esto es mucho. Uh-huh. Y Juan Represión también lo sacamos. Claro. Y, pero compuse Tango de Segunda, que para mí es mejor, uh-huh, que la del Ejército Loco. Sí, claro. Sí, sí. O sea, creo que más simbólica, ¿no? Sí, y además es casi un tango, y uh-huh, con los primeros sintetizadores.
Uh-huh. Y a mí me parece que cuando hay un enemigo visible, uno se tiene que esforzar más para protestar. Claro. Y que no se den cuenta. Uh-huh. Y cuando no lo hay, visiblemente, ¿no? Claro. Porque siempre hay un enemigo. Seguro. Se pierde un poco de poesía. Eso no quiere decir que yo quiera que vuelvan los militares. No, no, no. Pero con un poco de presión, uno, o sea, se esfuerza para saltar por arriba del otro. Yo formé parte de un ejército loco. Tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Y hay una anécdota muy linda en Uruguay, ¿no? Con Botas Locas, cuando fuiste en Cana. Sí. ¿Cómo fue? Nosotros nos rodearon el hotel, nos llevaron a la comisaría, nos taparon los ojos y hacían como que nos iban a matar. Y yo pensaba, bueno, cuando venga mi representante, nos van a soltar. Y lo veo que entra el representante también vendado. Y cuando nos sacaron la venda, había una foto, un collage de fotos de desaparecidos. Uh-huh. Tupamaros, claro. Entonces te decían, este lo maté yo. Y todo venía porque cantamos Botas Locas. Claro. En un recital. Yo me refería, Linda, a esta parte que vas a contar ahora, ¿no? Sí, entonces, ¿quién escribió esta canción? Entonces el baterista dijo, yo soy baterista, yo soy bajista, yo toco la flauta. La hice yo. Claro. Entonces la prueba que tenían era un grabador lleroso como la sí. tapa de tu libro, sí. que no se escuchaba nada. Entonces empecé a escribir la letra y la cambié toda, cambié un par de cosas. Por ejemplo, decía, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y yo puse, si ellos son la patria, yo me juego entero. Entonces el cara decía, pero no veo nada de malo en esto. Y lo soltaron. Impresionante. Sí, estuvo bueno. ¿Cómo viviste la despedida de Sui Generis en el Luna Park? Porque yo creo que fue un final de época, ¿no? O sea, no fue solamente que terminaba un grupo, terminaban muchas cosas, ¿no? Ahí. Y empezaban muchas cosas. Porque ¿no? nunca se había usado el Luna Park realmente para hacer un concierto de rock. Uh-huh. Un concierto sui generis. Sí. Y hicimos dos en una noche. Todo surgió porque en un momento hacíamos show de fin de semana y era como los bailanteros, que hacían 8 son por noche. Claro. En un autito, corriendo a lo loco, yendo de un lugar a otro, con doble equipamiento para poder llegar, tocar armar, 20 minutos. Claro. Y yo pensé, ¿qué pasaría si pusiéramos toda esta gente en un lugar? Entonces le dije a Álvarez, además yo estaba un poco ya hinchado de su hielo. ¿Por qué? Porque en vivo el piano no se escuchaba, porque ya no había tanto entusiasmo de nosotros por ensayar y tal. Y me compré el primer sintetizador, el piano Fender. Entonces empecé a hacer otro tipo de música. Entonces le dije, vamos a hacer en una parque. Me dijo, vos estás loco, matar a la gallina de los huevos de oro. Y yo le dije, bueno, pero no hay marcha atrás. Así que me ayudó a hacer eso. Se debe haber llevado un montón de plata también. Y de ahí en más, bueno, cambiamos. Yo cambié, me fui. Me han ofendido y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera. Thank you.
partir de Sui Generis también, después de Luna Park, porque yo me acuerdo que en el diario La Razón pusieron una fotito así, que dice, reunión de hippies. Mira vos. O sea que, claro, porque era inusitado ya dos veces en Luna Park. Y de ahí empecé a componer para La Máquina de Hacer Pájaros. Y ahí sí se vino la noche. Claro. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. O sea, puede tomarse, como dijiste vos, o sea, que el fin de Sui Generis fue... Un fin de época. Dream is over. Claro. Y después se puso Funero. Aparte hay un cambio muy fuerte de musicalmente, ¿no? Entre Sui Generis y La Máquina, como un rock más sinfónico, ¿no es cierto? Sí, sí, estaba muy influenciado por Yes, Genesis. Genesis, claro. Y bueno, tenía un grabador y empecé en la oficina de otro manager a componer, compuse muy rápido. Y después lo llamé a Moro recomendó a Fernández, Basterrica, lo vi tocar y me gustó. Y quería otro teclado y lo llamamos Sacutaya con el órgano. Sacutaya. Y la verdad ensayábamos, pero como 6 horas, 7 horas por día, en un sótano. Y creo que eso le dio al grupo la consistencia que tuvo. ¿Cuál fue el disco que más te gustó de La Máquina? Mirá, como producción y realización, tapa el segundo. Ahora, el primero tiene algunas fallas, pero, digamos, sentimentalmente me gusta más. Pero el segundo es mejor. No mata el viento norte cuando justo está en el día y el espacio de estos cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del señor nos alucina. ¿Cómo te surge la idea de Serú Girán? ¿Cómo surge eso? Primero el nombre, ¿de dónde viene? ¿Cómo es la cosa? El nombre no quiere decir absolutamente nada. Porque hicimos una canción que se llama Eitireda, que tampoco quiere decir nada. Hermosa canción. Sí. El génesis de Serú fue que yo quería tocar con Devon. Y Devon en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, no quería nada, quería tocar con su grupito. Bueno, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival en el Luna Park organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor. El Amor, sí. Entonces, con la plata de ese festival, nos fuimos a Búzios. Claro. Eso fue en el 77, el Festival del Amor. Sí, debe ser. Sí. Yo no me acuerdo mucho de las fechas. Sí. Y ahí en Búzios, frente al mar, con los pajaritos y qué sé yo, y en esa época Búzios era muy chiquito. Claro. Y empezamos a componer con David, pero así, juntos realmente. Y en un momento dijimos, tenemos que hacer un cuarteto. Entonces, con la poca plata que ya quedaba, me vine a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro, que tocaba con una orquesta de jazz o algo así. A Moro ya sabía que iba a ser Moro. Y cuando lo vi tocar a Pedro, realmente me aluciné. Dije, ¿qué tipo? No puede ser como toca. En la playa cuando se han ido los que tapan tu hora la arena con cero paz. Recordar las estrellas que hemos perdido y pensar en ciencia y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino? ¿O será un mundo feliz? Llega Pedro y se encuentra con dos próceres y pobre Pedro, ¿no?
Pedro hubo que convencerlo para que se subiera el avión a San Pablo. En ese momento estábamos en San Pablo, en una casa divina que tenía vitrales que daban a un parque. Y bueno, llegó Pedro, pusimos la batería, armamos el equipo de bajo y empezamos a tocar ¿Cuánto tiempo más llevará? Y cuando viene la parte que empezó el bajo a hacer pum, 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 pum. Me acuerdo de la cara de David, así. Y bueno, y después vinimos acá y nos fue muy mal. Las críticas muy duras, ¿no? Sí, sobre todo una en La Opinión, que era el diario Cool. Claro. Y una en la contratapa, que decíamos que eran los peor del mundo, más o menos. Y el Expreso Imaginario también les pegó en aquel momento. Sí, nos pegaron duro. Porque tenías, nosotros tenías, veníamos de ¿tenían otra... ¿Tenían razón o no tenían razón? ¿Qué te parece a vos? En esa crítica. No, no sé. Pensaron que iba a ser una continuación de Sui Generis y no lo era. Tocamos un tema disco en joda y tampoco lo agarraron. Y en un momento del concierto nos miramos los cuatro y hicimos la debacle. Pero después, me acuerdo, que empezamos a ver el show nosotros y alquilamos el Auditorio Kraft, ahí en la calle Florida. Y empezamos a tocar ahí y lo llenábamos todos los días y ahí ya... No hubo discusión. Y cuando sacamos La Grasa de las Capitales, menos. Lo que pasa es que Serú Girán, el primer disco, no tiene política. Claro, nada de política. Claro. Y también eso, ¿no? La gente por ahí esperaba otra cosa, probablemente, ¿no? Sí, esperaba... No sé, acá está... O sea, mientras yo estaba allá en Bus, acá seguía el Espelote y todo. Entonces, medio la actitud nuestra no compaginó con el pueblo. El recuerdo de Sui Generis y todo eso, ¿no? Probablemente. Sí, nos pedían de Sui Generis y nosotros no tocamos ninguna. No, es una joda a la revista Gente. Sí, claro. Y una revista emblemática de aquel momento, ¿no? Sí, claro. Sí. Y bueno, viste, tenía David, que no sé qué era, yo era un tipo con un bidón de nafta vacío, Pedro era como un nerd, Moro un carnicero, y decía Charly García, ídolo que el romance de Pedro Arnal, viene así. Y tenía que ver con el disco. Claro. El disco ya era bastante más heavy. Más heavy, claro. Sí. Contenido más heavy, ¿no? Más comprometido, digamos. Sí. ¿Cómo se te ocurre Alicia en el País? ¿Cómo surge? Mirá, la idea se me ocurrió después de que vi una tapa de Genesis, que Nursery Crime. Nursery Crime, claro. Que hay tipos jugando al cricket con cabezas. Sí. Y también, bueno, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que nunca lo leí del todo. Entonces, ahí me puse, digamos, metafórico, pero bastante directo, porque habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocanía, los brujos, que era López Rega. Y por alguna razón del destino, gustaba muchísimo. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos una seguidilla muy grande eran lugares de resistencia. Totalmente, sin duda. La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana y yo paré el concierto y dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh? Y no se la llevó. No, no se la llevó. No puede que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Y abogados, mi testigo, enciende los candiles que los brujos piensan en volver.
peso ese de ser un referente, digamos, en un momento tan jodido del país, ¿no? ¿Sentiste eso, digamos, en ese momento? Sí, pero me daba una mezcla de paranoia y orgullo, porque había que tener huevos, ¿se puede decir eso? Claro que se puede. Para estar todo el tiempo tan expuesto. Tan expuesto, claro. Y no sé, y cuando escuché Working Class Hero de John Lennon, claro, me sentí muy identificado. Héroe de la clase trabajadora. Sí. Absolutamente. Es bueno ser un héroe de la clase trabajadora. Es genial. Sí, absolutamente. Esa despedida de tu viejo cuando vas a grabar Inconsciente Colectivo con La Negra y con Milton, ¿no? A Brasil. Y fue terrible porque lo fui a visitar al viejo y estaba con enfisema, muy pálido, muy flaco. Me acuerdo que fui con un cassette de Mercedes Sosa para regalárselo. Entonces dije, yo le digo al viejo, no me voy, me quedo acá. Y él me dijo, con la paz que tenía siempre, no, anda, que no pasa nada, no pasa nada. Y fuimos a San Pablo y estábamos por ir al estudio de grabación con Mercedes Sosa y Milton Nascimento y me llega la noticia. Entonces volvemos todos acá y para mí, mi viejo era genial, o sea, era un tipo que tenía una cultura tremenda y a la vez cuando se emborrachaba un poquito era jodón. Ajá. Profesor de matemáticas fue, ¿no? Sí, de física y química. Sí, claro. Ayer soñé con los amigos. Ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. ¿Y Inconsciente Colectivo cómo? ¿De dónde sale? Sale. La música sale de una máquina de ritmo que había en esa época que se llamaba TR-808. Donde se podía afinar las congas, los tambores. Entonces la ponía, inventé una melodía, tum, tum, ch, tum, tum, que ya te daba el acorde principal. Uh-huh. Y lo demás lo inventé. Uh-huh. Salió muy pero bien. Pero siempre salió bien. Salió muy bien. La verdad que te salió bárbaro. Gracias. Y los dinosaurios era algo que vos ya de chico te gustaban los dinosaurios, ¿no? ¿Tenías una cosa con los dinosaurios? Me encantaban los dinosaurios. Uh-huh. Hacía dinosaurios de plastilina y me encantaba todo lo prehistórico. Uh-huh. Y la verdad es que la canción surgió de una forma más doméstica porque me imaginé que me levantaba un día y desaparecía un reloj. O cosas chiquitas. Claro. Y así empezó la canción. Uh-huh. Pero por la mitad empecé a hacer referencia de un amigo está en Cana, claro. Desaparece el mundo, puede desaparecer todo el mundo. Entonces ahí cambió. Uh-huh. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? No empezó siendo una canción política y terminó sí. Claro. Claro. Bueno, es que la época marcaba mucho, ¿no? Yo creo que... Y sí, lo que se podía hacer era, salvo ver películas... Claro, salvo era, ver películas. Era, para un músico compositor, uh-huh, es sacarse toda la bronca. Uh-huh. Y a la vez hacerlo de una forma que se pueda editar el disco. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer.
desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Me hiciste acordar a Eduardo Madera. ¿Cómo era la historia de Eduardo Madera? No, yo en un momento me agarró la manía de la cámara. Todo lo veía por la cámara. Después la dejé porque me iba a volver loco. Entonces tenía nombres así, Eduardo Madera. Que era de CUT. Después, ¿cuál estaba? Bueno, no me acuerdo. Pero eran todos nombres así, en joda de grandes directores. Claro. En este caso, un director clase B como Ed Wood, ¿no? Personaje. Sí. ¿Qué cine te gusta? ¿Qué cine te gusta así volver a ver o ves? Voy a hacer. O sea, no estoy diciendo que son las mejores películas, pero para mí el más grande de todos es Stanley Kubrick. Hizo pocas películas, pero cada una de esas valen por 10 de los demás. Lolita, la Odisea del Espacio. Sí. Bueno, todas esas. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Es tremenda. Tremenda. Y también la mejor película sobre Vietnam, ¿no? La mejor. Sí, la mejor. Supera Apocalipsis. Sí. Más seria. Sí, más profunda. Más profunda, porque muestra el adiestramiento para matar y de ahí, pum, corte, pasa a Vietnam. Al infierno. Sí, o como un poco 2001, que empieza en la prehistoria, sí, con los hombres, cuando tira el hueso pasa al año 2001, que ya pasó. Ya pasó y no pasó nada. Y acá tuvimos una odisea en el 2001, una odisea propia de la Argentina en el 2001. Nuestra odisea. La odisea... Argentina, sí. Se cayó el país en el 2001, ¿no? Totalmente. Yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. ¿Y leer? ¿Qué te gusta leer? Leer me gusta... biografías. Las biografías de Kubrick, la de Fellini. Ahora estoy leyendo la de Keith Richards. Ah, mirá. Me está haciendo reír muchísimo. Una vida increíble, ¿no? Una vida increíble y está contada de una forma muy buena. Es como que el tipo estuviera ahí. Esa me gustó mucho. ¿Los conociste a alguno de los Stones? ¿Tuviste contacto con ellos? Sí. Lo conocí a Keith Richards. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue increíble. Ellos estaban en la gira Mutulán. Entonces, los productores de acá no querían que yo vaya a ver a los Rolling Stones o que tenga contacto. ¿Por qué? Y porque... para tener poder y no... ¿Entendés? No sé por qué. Cosas raras. Entonces, mandé por un amigo, le mandé al hotel una guitarra tipo gota, como la que usaba Brian Jones. Entonces conseguimos las entradas VIP para ir al Blue Lunch, que era como si fuera un lunch, claro, ¿no? Con mesa de pool, cosas para comer, etc. Y estábamos ahí con mi amigo y de repente aparece en cueros, así, en el torso, Keith Richards y Ronnie Wood. Y empiezan a jugar así. Y cuando Keith Richards me ve, hace así con el palo. You. Y me abre los brazos así. Bueno, fue increíble. Y después me llevó al camarín a ver las guitarras. Y estaba, era como una B. Y estaba la primera de la mía. Y decía Charlie García. Qué grande. Sí. Mucho más simpático que el otro. Que el famoso. Por esta soledad y le abre el instante.
Carl Sagan. Sí. ¿También lo viste o no? No, no. Lo conocí después en una fiesta que hicieron en el hotel ese donde estaban. El Hyatt. Sí. Mm. Y me acuerdo que estaba Maradona, él, Mick Jagger y yo. Uh-huh. O sea, yo, ¿te imaginas? Era... Por primera vez sentí que había más ego que el mío. Demasiado ego. Demasiado ego. Claro. Y le sugerí a Maradona, porque venía mundial, a hacer... Él estaba con la camiseta argentina. Y le digo, Maradona, está Mick Jagger ahí, ¿por qué no nos convencemos de hacer algo juntos, un tema, qué sé yo? Y el otro se calentó y empezó, Mick Jagger, ¿qué más? ¿Qué Mick Jagger? Yo te conozco a vos desde la villa. Y qué sé yo, y me iba empujando y iba hacia Mick Jagger. Claro. Y yo no paraba, decía, Escorpión, pará un poquito, pará un poquito, pará un poquito. Entonces, agarra y me da un beso. Un pico. Sí. ¿No? Y lo escucho a Jagger atrás que dice, este no es el que juega al vóley. Menos mal que el otro no lo tenía porque se hubiera armado una pelea bastante fea. ¿Cómo te llevas con Diego? Con Diego me llevo súper bien, súper bien, súper bien. Me parece un genio. Uh-huh. O sea, no solo en el fútbol, sino... Los genios son genios para todo, ¿no? Nietzsche de la tecla. Uh-huh. No sé si todos, pero... Muchos de los genios son genios para vivir, son claro. Genios, no sé, pintando, tocando el piano, qué sé yo. Uh-huh. O sea, es una cosa muy rara, pero... Porque la gente dice, Maradona es un genio jugando la pelota y después es un desastre. No, para mí, uh-huh. Está muy bien el tipo. Sí, fenómeno. Sí. Muy querible, ¿no? Sí, muy querible. ¿Qué música escuchas, Charlie, cuando estás solo o cuando... ¿Qué cosas escuchas? Y... escucho discos viejos. Ahora... ¿No te gusta la música de ahora, no? No, la música de ahora no me... No me llega. O sea, Nirvana, que no es de ahora, sí. Fue el último que me pegó así. Me acuerdo cuando te teniste el pelo de rubio cuando sí, murió... Sí, cuando murió Cobain. Cuando murió Cobain, sí. Sí. Bueno. El último que te pegó fue Nirvana, o sea, hace rato que no te hace pega. Hace rato, sí. No te pega nada muy... No, ahora mi novia me regaló un tocadisco para vinilos. Claro. Y todos mis amigos me regalaron vinilos y tengo... Vuelve el vinilo, ¿viste? Hay buenos vinilos. Ojalá que venga. Sí, hay buenos vinilos. Sí, sí, sí. Y bien gruesitos. Uh-huh. Y tiene un sonido que es incomparable. El digital, no... se parece a un disco, pero no es un disco. Sí, aparte de toda la onda, ¿no? Que tiene el disco. La tapa, poder leer la tapa. Sí, esas sí, tapas sí. Dobles, ¿no? Sí, te acordás las tapas dobles. La primera fue Sgt. Pepper, creo, ¿no? Sí, yo creo que es una de las primeras. Sí, es la primera Genesis. Que tuvo las letras adentro. Sí, tenía unas letritas, hojas con las letras. Absolutamente. LSD, Lucy in the Sky with Diamond. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí. Decide para enamorar, viviendo 100 años de soledad. No pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar, desafinando el verso y el compás. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, cantando hasta amanecer. ¿Cuál era tu preferido dentro de los Beatles? ¿Cuál era el tipo que me fue, me gusta mucho, bueno, te puedo decir que no me gusta Let It Be, ese no me gusta. Pero me gusta mucho Rubber Soul y Revolver. Una revolución, ¿no? Ahí. Ahí hay un quiebre, cambiaron todo. Quiebre. O sea, ellos ya habían cambiado todo. Uh-huh, claro. Porque las grabaciones son increíbles y tocaban juntos y todos tocaban perfecto y el sonido de George Martin también era increíble. El quinto. Sí, pero me pareció extraordinario que cambiaran de un disco para el otro de una forma tan, tan violenta, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso me acuerdo de cuando escuché Sgt. Pepper la primera vez, no me gustó. Porque no, uh-huh. no... Bueno, como Cerú Girán también cuando salió no gustó, uh-huh. pero después sí. Claro. Y
Me gustan todos los discos de los Beatles, desde el primero hasta el último. ¿Y de ellos cuál es tu preferido de los Beatles? ¿Cuál es mi preferido? De ellos, de los cuatro, ¿cuál es el tipo que...? Ah, mira, yo pongo en el mismo lugar a John Lennon y Paul McCartney. Hay mucha gente que critica a Paul, pero Paul era realmente el más dotado musicalmente. Y bueno, el otro tuvo la desgracia de lo que le pasó. Pero McCartney quería seguir de gira, salió de gira, hizo Wings. Claro. Lo vi acá cuando vino y me pareció una cosa increíble. Increíble. Sí. Y no me disgustan para nada. George Harrison también me parece el mejor guitarrista y Ringo el mejor baterista para esa banda. Mucha gente piensa que Ringo no toca bien, pero toca muy bien, con tiempo para un grupo de tipos bailando, qué sé yo. Y le dan tanta manija a eso. Y a la vez, hay cada vez, me parece, menos músicos que puedan acceder a un estudio de grabación. Entonces, ahora son todos nerds con máquinas. Entonces, con dos maquinitas haces un tema. Claro. Después se llegó a la música electrónica. Pero para mí eso no es música. Porque la música consta de melodía, armonía y ritmo. Y eso es ritmo nada más. Claro. Sí, sí. Y un ritmo bastante bobo. Sí. Coincidimos plenamente. Bueno. Y de los clásicos... ¿De los clásicos quién te gusta? ¿Satie, por ejemplo? Satie me encanta. Hice un tema copiando a Satie, 20 trajes verdes. Chopin me mata. Mozart también, pero Chopin es más para piano. Claro. Y el primer heavy metal de la música que fue Beethoven. Beethoven, impresionante. Sí. Qué tipo impresionante, ¿no? Loco total. Loco total. Pero qué música, ¿no? La música era impresionante. No tengo agua caliente en el cabello. No tengo que escribir canciones de amor. No ve que espero resucitar mientras mira esos ojos en ¿Cuánto hay de estos clásicos en los Beatles, por ejemplo? ¿Cuánto uno siente que hay, ¿no? Porque la verdad que parece... Uno que no es músico lo percibe de alguna manera, ¿no? Y yo creo que hay algo de Beethoven, hay algo de Mozart, y hay mucho de música americana, que ellos de alguna manera mejoraron. A ellos les gustaban los grupos de chicas, como la Shirelles, las Ronettes, y incluso en el primero y segundo disco hicieron como muchos temas de ellas. Y quizás Bach, por el contrapunto. Y de todos ellos la afinación perfecta. Claro, la afinación perfecta. Sí. No hay un tema malo de los Beatles, ¿no? Prácticamente. No, en Abbey Road me gusta todo. En Let It Be se los nota un poco desgastado. Claro, ya mal entre ya ellos. Ya mal entre ellos, y se nota la música. Yo nunca vi a Dios, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mi espera, este souvenir. ¿Tu mejor disco cuál es? ¿El que más te gusta? ¿Qué más te representa o que sentís que...? De los míos. No sé, cambié mucho. El que más me gusta puede ser La hija de la lágrima. Gran disco, ¿no? Y Say No More, por lo audaz.
Pero ahora me empezaron a gustar los temas viejos, que en un momento la gente decía que eran blandos, que eran blandos, pero duraron más que todo. Y Say No More también tiene que ver con los Beatles, ¿no? El término. Tiene que ver con los Beatles porque está sacado de la película Help. Claro. Una parte que Paul saca a bailar a una hindú y decía Say No More, Say No More, Say No More, Say No More. Y cada vez que lo decían me parecía que tenía una connotación diferente. Uh-huh. Incluso hay batería de Say No More que está sacada de Sgt. Pepper. La cítara. Ese fue como un experimento de collage y como estaba en España y lo grabé allá, creo que un poco pasó como Serú Girán, que te liberás de todo y... Uh-huh. Y si sacás, tocas sin prejuicios, sin pensar que va a ser comercial o algo así. ¿Y para vos qué quiere decir Say No More? ¿A qué te referís cuando decís Say No More? Callate y escuchá. ¿Cómo fue estos tres días de recorrer todo tu repertorio, ¿no? 60 por 60, digamos. Sí. Fue buenísimo, tuvimos que ensayar mucho, pero me encantó hacer tres programas distintos, como en la música clásica se hace. Claro. Viene una orquesta y un día toca una cosa, otro día realmente toca otra. Sí. Y realmente fue genial, a la gente le encantó, la gente sabía qué tema iba a escuchar. Uh-huh. Y habrá gente que habría ido a los tres conciertos, seguro. Habrá gente que tenía plata y habría ido a los tres conciertos. ¿Qué es la vanguardia para vos, esto de la vanguardia? Que es un tema... No es fácil, ¿no?, hablar de vanguardia. No, es una... Salió de una persona que... Cada vez que me hacía algo por ahí estaba mal y me decía, no, la vanguardia es así. Empezó como un chiste, pero... La vanguardia es también hacer cosas que no son un éxito, que son un fracaso. Uh-huh. Y que después se reconocen. O sea, ser vanguardista de mentira es fácil. Claro. Pero ser vanguardista en serio, exigir, porque el vanguardista no complace. Uh-huh. Hace que la gente tenga que esperarte para entenderlo. Claro. Entonces, generalmente... No tienen una buena vida. Uh-huh. Claro. Vas educando un poco, ¿no? Es medio didáctico, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Es eso. Vas educando gustos, sí, y todo eso. ¿Cómo se hace para mantener la lucidez y después de una vida como la tuya, agitada? ¿Cómo es la cosa? El secreto. ¿El secreto? Sí. Yo creo que el idealismo, el amor y el público, ¿por qué no? Uh-huh. O sea, yo no estaba muy bien. Y la gente me tiraba buena onda y todo eso. Pero creo que nunca la perdí. O sea, exageré unas partes de mi personalidad que no eran muy agradables, pero nunca estuve loco. Uh-huh. No, por eso te lo digo, nunca la perdiste. Y ahora te noto con una lucidez maravillosa, ¿no? Gracias. Nos pone muy contentos a todos verte así y bueno, eso, te quería preguntar cómo estás, cómo te sentís. Me siento bárbaro. Uh-huh. Me siento bárbaro. Ayer toqué con Rosy Marguín, el otro día con la presidenta. ¿Cómo fue eso con la presidenta? ¿Cómo te sentiste ahí? Parte de un momento histórico, ¿no? Sí. Y mirá, subimos nosotros, yo y la banda y yo. Y ella se subió y vino para mi lado.
y me levantó la mano así, tocamos y después de tocar, mientras tocábamos la parte rockera del himno, ella hacía. Me parece que fue un, digamos, una concentración de gente, pero no con la misma gente de siempre. Digamos, partidos políticos. Claro. Era algo realmente popular. Había muchos chicos. Uh-huh. Y me encantó. La verdad que me encantó. Después hablamos un poco. Además, ella tuvo un gesto muy lindo. El día de mi cumpleaños, yo me estaba yendo ya y me llamó por teléfono para agradecerme por la cultura, etc. Uh-huh. Así que pegué muy buena onda con ella. Por inmortales, el grito sagrado, libertad. ¿Cómo te ves de acá al futuro? ¿Cómo te percibís? Me percibo tocando en teatros, tratando de escapar de los clichés del rock. ¿Qué son, por ejemplo? Y, por ejemplo, ahora un grupo de cumbia o un grupo comercial usa los mismos escenarios que el rock. Es todo lo mismo. Y después hay otros grupos que arengan a la gente y parecería que la gente compone la canción y ellos lo siguen. Bueno, de todo eso. Entonces uh-huh. trato de hacer una escenografía diferente. Eso siempre te importó, ¿no? Me acuerdo que esas cosas maravillosas de Renata, Yuya y sí, geniales, geniales. Uh-huh. Y después poner violines, un bandoneón. Uh-huh. Somos 11 ahora. Y eso ya es bastante. Por ahora voy a seguir ese, uh-huh. ese camino. Bueno, Charlie, muchísimas gracias. Gracias por todo, por tu vida, por todo lo que nos diste a los argentinos y por este reportaje que la pasamos bueno, muy bien. Bueno, no tenés por qué, la pasé muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Gracias.